acá solito y parezco el mago sin dientes. Venga para acá, venga, venga, venga. Ay, ¿podemos entrar los dos así con el ratecito? Vamos de vuelta, entremos los dos. Vamos. Ahí está. Ahora sí, venga, profe, para acá y venga ese gran elenco, porque es realmente un espectáculo. Nos acomodamos un poquito más atrás, así mostramos esa hermosa vestimenta. Yo me voy a poner acá entre el Joaca y el profe. Ahí estamos, pasen todos. Bueno, profe, gracias por estar acá y gracias por esta muestra de esto tan lindo y tan nuestro como es el Pericón. No, gracias Nacional. A ustedes por la invitación y bueno, te habíamos prometido que íbamos a traer un poquito lo que es el Pericón. Ajá. Que se va a presentar mañana, ¿no? Somos, okay. Son 60 integrantes. Bueno, trajimos un poquito de lo que va a ser mañana. Bueno, antes que nada, agradecerle por galera y por toda la indumentaria, pero digo... Te trajimos para que nos presente la galera y el frac. Es increíble lo que estuvieron haciendo, porque también hay que elaborar este caballo. Aquí está ahí muy bien, pulgar para arriba. Sí, bueno, este es un pericón donde queríamos presentar las cositas que se hacen en el campo, ¿no? Uh-huh. El caballito, las vaquitas, la granja de Jujuy. ¿Qué se siente, digo, poder revalorizar esto y poder hacer algo que es tan tradicional y que no digo quedó olvidado, pero no sé si todos conocen acerca del pericón? Y sí, bueno, la verdad de que hay que valorizar las cosas, como dijiste vos. Ajá. Y bueno, para nosotros, nos juntamos con los chicos, con la profe, que ¿a dónde está? Ya está la profe. ¿Qué presentamos en este pericón? Ajá. El año pasado, si bien hicimos lo que es con el vestuario de Lola Mora, uh-huh. Y bueno, este año quisimos cambiar y mostrar un poquito del valle, ¿no? Del valle lo que es Jujuy. Uh-huh. Y costó mucho aprender esta coreografía o esto que estuvimos viendo que a uno le parece difícil, pero no quiere decir que no sea. Y mira, son 60 integrantes y ajá. Estuvimos practicando hace 2 semanas. Así que sale perfecto, hermoso con todos, ¿no? Muy bien. Venga, venga la profe para acá porque también la vamos a presentar porque forma parte del elenco estable, como me gusta decir. ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo le va su nombre? Hola, buen día. Mi nombre es Paola. Ajá. ¿Cuál es la clave para bailar pericón? ¿Qué es lo que se enseña de lo básico de esta danza? Lo principal ajá. Es el paso básico. Sin el paso básico no se puede hacer nada. ¿Y cómo es el paso básico? Si lo quiere mostrar porque no lo hace con un patadura como yo. Ahí está. La clave es ir... El paso básico. Contando. Contando. ¿O no? No, no se cuenta. No, no se cuenta. Nada, no, se yo cuenta, digo porque... Pero, para tratar de memorizarlo. Sí, depende de la coreografía, se cuenta, pero okay. En realidad no. Ok, le preguntaba lo mismo que al profe, qué importante es poder bailar esto, porque yo recuerdo cuando era chico en el colegio, sí se bailaba, pero ahora no sé si tanto en los actos, es más el velerito, sí, generalmente, eso y... sí, en las escuelas generalmente como que han perdido un poquito uh-huh. Lo que es el pericón nacional, uh-huh. Que no se ve mucho, uh-huh. Pero sí tratan de hacer los personajes, lo que era la época, digamos, uh-huh. El velero, la mazamorrera, uh-huh. El escobero, uh-huh. La dama, el caballero, uh-huh. Y salen con los versitos. Uh-huh. Pero no se ve mucho hoy en día el baile, la danza, uh-huh. Como es el pericón. No solamente el pericón, hay uh-huh. Muchísimas danzas de salón también. ¿Cómo cuál? El cuando, minué federal, el minué nacional. Ok. Y un montón de otras danzas más. El gato patriótico, bueno. el gato del 25, que nosotros le decimos. Ah, okay. Así que hay muchísimas danzas. Bueno, por último, venga, profe, le vamos a dar un poquito más de manija, así lo van a ver, porque esto que vimos acá es increíble. Son realmente muy talentosos y yo los admiro mucho. Sí. ¿Mañana a partir de qué hora y en dónde? Mañana a partir de las 10 de la mañana en ajá. Plaza Belgrano. Va a haber pastelitos, chocolates. ¿Sí? ¿De qué pastelito? ¿De membrillo o de batata? De las dos cosas. ¿De las dos? ¿Está anotando, José, no? Para que ya sabe a dónde ir mañana. Mañana, ustedes que preguntaban de los pastelitos. Bueno, eso puede. Sí, ahora hay que estar friendo. Hay varios ballet invitados, 12 ajá. Ballet de okay. Acá de San Salvador. De Jujuy, de Malpalá, de Perico, creo, también, profe. Y bueno, una linda invitación, ¿no? La plaza se va a vestir de blanco y celeste y cualquier bailarines por todos lados, ¿no? Por todas las esquinas, por todas las diagonales de la Plaza Belgrano. También es hacer patria bailando, lo cual está bueno. Exactamente, eso es, de eso necesitamos, de la danza y para nosotros la danza es vida, ¿no? Muchachos. Sí, también.
están todos contentos. Así que bueno, contentos todos. Muy bien, y ahora sí, nos despedimos con un aplauso cerrado y le agradecemos a la gente de Juventud Prolongada, al profe Aybar y a toda la gente que forma parte y que nos muestra esto que es tan bueno. Así que, profe, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes porque siempre nos están invitando y bueno, y nosotros trayendo las novedades, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación. Ahora sí, el aplauso para él.